ahora vamos a conversar con Aladino Valdivieso. Él es especialista de Infan, que muy pronto va a realizar el Encuentro Internacional de Infancias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. El Encuentro Internacional de Infancias, ¿cuándo se va a realizar? Así es, Infan, el Instituto de Formación Adolescentes y Niños Trabajadores, en reafirmación de su compromiso con la niñez del Perú y del mundo, tiene la oportunidad de presentar el primer Encuentro Internacional de Infancias, Con Ternura Otro Mundo es Posible, que se va a realizar dentro de la celebración de los 27 años de la Convención por los Derechos del Niño y en el marco de la ley que prohíbe toda forma de castigo físico y tratos humillantes hacia los niños, niñas y adolescentes. Este espacio busca promover nuevas prácticas y nuevos sentires sobre el rol de la ternura y el afecto en nuestras vidas cotidianas y cómo reemplazar ese trato a veces violento y humillante que muchas veces vivimos y que los niños experimentan y reemplazarlo con el diálogo, la ternura, el cariño y el afecto. Bueno, no solamente van a estar niños del país, de Perú, sino de otras partes de la región. Así es. Infan también tiene, abarca su trabajo a otras organizaciones en Latinoamérica, y para esta oportunidad vamos a tener la participación de chicos que vienen de México, de Chiapas, vienen representantes de Argentina, tenemos chicos que vienen de Chile, Colombia, Ecuador y también de Brasil, de Sao Paulo, de Río de Janeiro. Entonces el encuentro es un espacio de comunicación y de diálogo intercultural y también intergeneracional, porque así vamos a tener la participación de adultos y de especialistas en temas de infancia que nos van a venir a hablar sobre la problemática que vienen afrontando los niños y cómo nosotros, las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, le hacemos frente desde una forma más innovadora, aplicando lo que llamamos la pedagogía de la ternura, que justamente quiere reemplazar ese trato humillante que a veces tenemos en nuestras familias. Bueno, la situación de violencia contra los niños, adolescentes, aquí en el Perú, ¿es similar a lo que se vive en otros países de Latinoamérica? Por supuesto. ¿Estamos bien? ¿Estamos peor? ¿Cuál es? Bueno, la situación en realidad de violencia se da en todos los ámbitos. Y la violencia no solo es el trato físico, te cuento, porque la violencia también puede ser el negarle la participación y el derecho a opinar que tiene un niño. La violencia también se presenta desde la misma contaminación, como lo hemos trabajado en comunidades de Iquitos, de la Amazonía peruana, donde los ríos están contaminados, donde la selva viene siendo depredada, y eso es un tipo de violencia, porque los niños tienen que afrontar día a día la contaminación, y esas son formas, y el Perú no es la excepción. Venezuela pasa por situaciones similares, Colombia, Ecuador, México, donde muchas veces el mismo trato adultocéntrico y de ejercicio de poder que ve al adulto como el único responsable y el que tiene la última palabra, y a veces esa relación no es de afecto, sino es justamente de represalia, ¿no? Una forma de cómo se visualiza la violencia a veces es explotación infantil, ya sea en trabajos, a veces explotación de tipo sexual. El Perú, te repito la pregunta, a nivel de Latinoamérica, ¿está en una situación crítica? Yo creo que ahora, con las nuevas formas y las mismas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, nos estamos en una etapa en que hay más posibilidad de que los chicos y que las personas reporten la violencia, como es lo que reportó el Ministerio de la Mujer, que son más de 19.646 casos reportados de violencia. O sea, no es que la violencia en sí haya aumentado, sino que ahora nos atrevemos a reportarlo, nos atrevemos a difundirlo y utilizamos estos medios de comunicación para hacerlo. Un caso muy en particular también son los más de 9.128 casos de violencia que vienen siendo tratados. Entonces, es cierto de que estamos en una situación muy difícil, pero ahora estamos también en un momento donde hay más posibilidades de hacer cosas, ¿no? Ahora, bueno, la invitación, 10, 11 y 12 de octubre. Así es. ¿Quiénes pueden participar? La invitación a todos. Encuentro se va a dar el 10 al 12 de octubre. Nosotros somos los privilegiados de tener esta oportunidad. Se va a dar en la Casa Belén, que está en San Isidro. Pueden hacer sus inscripciones. Todo el mundo está invitado a participar. Visítenos en nuestra página web, www.infant.com.
como Infanten, pero sin E, .org.p, o llámenos a los teléfonos 450-2707 para mayor información. También visiten nuestra página web. Facebook también me permite presentarlo aquí, a Encuentro de Infancias 2016. Estamos en Facebook, que también el evento se va a transmitir en vivo, gracias a Entel. Así que todos están invitados, súmense a eso. Tenemos chicos que vienen de comunidades nativas, aquí en la misma región de Cusco, Ayacucho, vienen de Iquitos, Pucallpa, o sea que es un encuentro nacional y también internacional. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Corro a las 6. Nos vamos al bloque de redes sociales.